Acompañada de su equipo de trabajo, la alcaldesa llegó al parque lista para recibir su primera dosis y durante los 15 minutos de observación habló con la prensa, pidió ser vacunada por el capitán Ray Hall, encargado de la operación de vacunación en el centro de Westchester, y dijo que el proceso había sido súper fácil, súper rápido y sin ningún tipo de complicación. En lo que estamos reafirmando, en lo que Giovanni acaba de decir ahora mismo, estamos bajo una administración que está actuando y no haciendo proyectos. Y esto es muy importante, lo mismo que hemos visto desde hace casi 100 días con la nueva administración. Pero vamos a hablar de la situación de los cheques, Giovanni, porque hoy empezaron a recibir los cheques de estímulo económico, según lo que se reportaron los residentes del sur de la Florida, en los bancos que les mencionamos en esta semana, que era Wells Fargo, Chase y Bank of America, ya empezaron a hacer los depósitos directos a estas cuentas elegibles. Pero si usted tiene deudas, podrían embargarle su cheque de estímulo económico que comenzó a llegar hoy. ¿Y de qué se trata eso? Dice que expertos advierten que si usted tiene deudas, los cobradores pueden quedarse con su dinero, pero esto puede ocurrir únicamente con el tercer cheque de ayuda federal, es decir, con este que está ahora mismo transitando, porque el plan aprobado en el Congreso no quedaron protegidos los embargos. Mauro Guerra, un asesor financiero de Miami, se refirió que si un cobrador ha presentado una demanda en contra de una persona, el dinero puede ser retirado de su cuenta de banco, por lo que sugiere que lo mejor que las personas paguen sus deudas. Pero si no puede, porque hay muchísimas situaciones que lo evitan, esa misma noche cuando usted recibe el dinero, saque el dinero. Eso es lo que están diciendo los financistas, los que están recomendando. Sin embargo, varias organizaciones enviaron una carta a los congresistas para solucionar este problema. Caso contrario de lo que quieran, tengan un litigio de deudas, porque son situaciones totalmente separadas al otro, no les puedan congelar este dinero y les pueda servir para la ayuda. Las personas que estarían en este riesgo serían quienes le deben dinero a las tarjetas de crédito, poseen cuentas médicas por pagar o tengan una decisión de un juez sobre un dinero pendiente que pagar con una compañía privada. Ahí es cuando van a salir, como quien dice, todas las cartas sobre la mesa. Las deudas como los préstamos estudiantiles, los pagos al IRS o los pagos atrasados de manutención de hijos no son un motivo para retenerle este cheque de estímulo económico, pero las otras categorías sí están incluidas. Así que yo les recomiendo que si usted tiene una situación de estas parecidas, haga esa movida que están diciéndolo rápido los financistas, pero lo más importante es que solucione el problema de las deudas, Giovanni. Bueno, está dando una recomendación no Sí, sana, pero buena. pero bueno, hay que Porque seguir. es interesante, Wendy, porque hay que hacer ese tipo, pero yo creo que sí, de todas maneras, se va a poner negativa la cuenta. Porque si tú, el IRS extrae o extrae de tu cuenta bancaria, queda sobregirado de todas maneras la cuenta. Pero bueno, eso es otro problema que viene después. Así es, pero lo hay. Imagínate todo el mundo esperando ese cheque y Y te lo ahí. quitaron porque está en problemado. No, y que recuerda que los últimos dos cheques se había protegido, el Congreso protegió cuando se hizo la aprobación del estímulo que estaba libre de embargos, pero este cheque no fue protegido por ese detallito, como dicen por ahí. Así que es muy importante saber. Lo que hay que estar es informados, Giovanni, para que no pasen cosas que usted no quiera que le sucedan en estos tiempos de COVID-19 y de recuperación. Vamos a hablar con el abogado José Compagnoni porque surge la situación, Giovanni, que estábamos hablando.